definitivamente en Cofete. Esto es, pues, básicamente un paraíso. Ahí está la casa Winter. Tengo que informarme. Ahí. Y aquí un montón de gente, pero un montón. La verdad. Porque al final está por el tema de los safaris, que están justo allí. Y pues eso. Voy a disfrutar un poquito de la agüita, que la agüita está pica, o sea, no se puede meter porque no la veo yo para poder meterme, pero bueno. Bueno, pues aquí estamos, con vistas paradisíacas. Ahí nos ha dejado el safari. Ahí están los coches. Ahí tengo que bajar. Y yo, como soy un poco aventurero, me he subido pues toda esta zona. Y para ver un poquito qué hostias hay por aquí. Que esto es una pasada. Lo vamos a ir a comer a otro lado, la verdad. Mira, gente sacándose fotitos. Allí, gente, creo que nudistas. Y la parte de ahí, al faro, a ver, allí creo. Ahí vamos a ir luego. Primero comeremos, creo, y así. Y luego hemos ido por toda esa zona, que de hecho, no sé si se aprecia, ese autobús, ese, nos ha contado el guía, que lo dio el director de Exodus para Fuerteventura. Aunque a día de hoy se hay que cobrar, en principio era para las personas y tal, para que fuesen a Cofete de forma gratuita, que a día de hoy no se cumple. Así que nada, voy a dejar un poquito la cámara, un par de fotos con la panorámica, y dicho esto, toca mucho mejor. Al final es lo que toca, calor, mucho calor. Bueno, pues toca bañito. A tomar por su. Un pequeño fallo. No me he puesto las zapas de snorkel
y a tomar por saco. Hay mucha roca.